Bueno, soy Eduardo Caporale y estamos con Cecilia Rodríguez Villacorta. Ambos somos estudiantes de informática de la Universidad Atlántida Argentina en la ciudad de Mar del Plata. Hoy es día 8 de diciembre de 2021. Somos compañeros de estudio en informática en primer año. Tenemos que rendir algoritmo de datos mañana. Y vamos a hacer un repaso de los conceptos del pseudocódigo. Esto les puede servir a otros estudiantes en el mismo tema, ya que en Internet hay poca información sobre el tema de pseudocódigos. Yo voy a hacer un repaso desde todos los conceptos desde que comenzamos hasta ahora, que se termina con vectores paralelos. Así que voy a abrir lo que es el OneNote. Allí tengo toda la documentación puesta y voy a hacer una descripción. No sé si ahí están viendo ¿estás viendo, Cecilia, el OneNote? No, no. Claro, no tengo mucha práctica en esto. Voy a compartir la pantalla de OneNote. A ver. Ahí la ahora sí. Muy bien. Tengo el OneNote, hice una recopilación de documentación. Aclaro antes que nada que los dos somos estudiantes. Lo que podemos decir puede tal vez estar en algunas partes equivocadas. Lo hacemos con buena intención. Primero lo hacemos para nosotros mismos reforzar conceptos. Y ya que estamos, lo grabamos, lo vamos a subir a YouTube para que lo usufructen otras personas, ¿no? Una herramienta de trabajo. Muy bien, arrancamos. Tenemos estructuras algorítmicas de control. Bueno, esto no voy a explicar mucho ahora, pero vamos a ir directo al hueso. Vamos a trabajar con la estructura de selección simple. A ver ahí si lo pueden ver. Yo voy a acomodar esto acá. Se ve perfecto, ¿eh? Bien, estructura de selección, Cecilia. Ahí tenemos el famoso que en pseudocódigo le dice sí, y que sería el famoso if después, ¿no? Pero vamos a hablar con pseudocódigo. Acá es una condicional que lo que dice que, esto lo voy a achicar así tenemos más espacio, ahí el OneNote, y acá voy a amplificar así ve mejor. Bueno, dice, si se cumple la condición, entonces se ejecuta la sentencia. Y después, como siempre, hay un fin, en este caso, fin de lo que se inició, un sí. Y esto, como en castellano, es un condicional, no un afirmativo. Si se cumple la condición tal, entonces se hace esto. Si no, si esta condición no se da, no se entra en este sí. No se entra a ejecutar lo que está adentro. Se sigue de largo directamente. O sea, Eduard, ahí por ejemplo, si yo pongo, si, no sé, hace calor, voy a la playa, ¿no? Correcto. Si no, ¿tengo que poner siempre la opción no, de si no? No, ahí vamos al tema. Bien. Primero el sí simple, es un sí solo. Vos en un programa metés el sí, como lo que vos dijiste, antes tengo la derecha, te voy a poner más allá, así te veo mejor ahí. Tenés varias opciones. Una es esa que hiciste el ejemplo. Si está lindo el clima, voy a la playa. Listo, saliste del sí, seguís con el programa. Perfecto. Ahora vamos a la opción que vos vendría otra condición. Si no se cumple una, podés hacer otra. Bien. Que es el famoso si no. A ver, acá está. Sí, en este caso promedio, pero vamos a usar el ejemplo tuyo como bueno. Usalo, sí. A ver, aplícalo. Bueno, por ejemplo sería, ¿no? Si está lindo, voy a la playa. Entonces, sí, está lindo, entonces voy a la playa. Si no, sería, me quedo en casa. Bien, muy bien. Y después hay que darle un cierre al sí. Entonces, tenés, sí, está lindo, voy a la playa. Uh-huh. ¿Cierto? Bien. Si no, me quedo en casa. Y después ese es el sí del sí primero. Perfecto. Esto quedaría así, ¿no? Son lo que se llama este otro de acá, se llama un sí anidado. Bien.
que eso está muy bueno. Por ejemplo, para no poner dos sí, en el ejemplo este, cuando vos tenías un solo sí, sí está lindo, voy a la playa. La condición no se daba, no entrabas y seguías con el programa. Pero vos podías decir también, pero si no está lindo, me quedo en casa. Entonces, ponías claro. Sí. Si no está lindo, me quedo en casa. Y ahí ya, en esa condición, tenías que entrar en el primer sí a analizar la condición. Y ahí la máquina perdía tiempo analizando. Claro. Y eso no estaba bien, que no estaba, vamos a suponer que era un día nublado. Perdía tiempo en preguntar a ver si el día estaba lindo, ¿para qué? Y después tenía que explorar el otro sí, la condición del otro sí para entrar. Pero, por ejemplo, en ese caso, si fuese nublado, entraba en la otra. Pero vamos a suponer que el día estuviese lindo. Sí. Entrabas en el sí. Si el día está lindo, entonces voy a la playa, entraba y ejecutaba. Salí, ejecutaba el otro sí. Si el día está nublado, me quedo en casa. ¿Para qué entrar en el sí está nublado si ya entró en uno que es la condición opuesta? Entonces, en ese segundo perdía tiempo la máquina de entrar, evaluar la condición. Bueno, el resultado iba a ser que no, iba a salir. ¿Para qué si ya se había dado en uno? En un sí evitado se da esa que se evita el segundo. ¿Por qué? O entra en una, si entró en la primera, no entra en la segunda. Directamente. Correcto. Termina al final de acá y salta, pero pega el salto por afuera del segundo. Y ya te ahorra, la máquina se ahorra de perder tiempo en eso. Sí, sí. En el caso de dos, bueno, no pierde tanto tiempo, simplemente explora uno, pero si son 500, y vos le metés sí anidados, con el famoso si no, ¿qué pasa? Por ahí en el 30 entró y del saltó del 30 afuera del 100. Claro. 70. Entonces ahí tenemos el ejemplo del famoso sí y del sí anidado. Perfecto. Después le podés, como ya sabés, le podés poner más opciones de si no, si no, si no, si no, si no, si no, y te vas allá al fondo. Todos los que bien. Bien. Entonces eso lo interpretaste perfecto. Sí, sí. Bien. Que el si no es el famoso, el if y el else. El else sería no en inglés, pero todavía eso no lo estamos viendo. Nos vamos a tener a lo que nos dio la profesora. Bueno, que acá está el if, la condición 1, entra la sentencia. Si la condición, si no entró en esta, entra el si no, que sería el else, la condición 2 y así. Claro. Eso ya está. Pasemos al tema de estos switch case break. Esto está muy interesante. Cuando son... esa, vos sabés que esa me costó un poquito entenderlo, esa del romper, ¿viste? Me costó bastante. Sí. Esta cuesta. No es que solo a vos, a todos nos cuesta. Hasta que yo la usé muy poco esta. Porque a veces, ¿viste? Cuando no la entendés muy bien, no la querés usar, y usás siempre lo mismo. Claro, yo siempre voy al sí, si no. Siempre sí. Uso eso. Bueno, pero esta está muy buena y lo vamos a tener que usar. Yo en un examen usé esta. Voy a comentar cómo es. Esta, que en inglés es switch, case, que es caso, y break, romper. Acá es según, caso y romper también. Bueno, que bueno, en inglés es break. Entramos a la... al según. Acá es así. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, estamos comparando ADNs. Bien. De 40 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene todo el código del ADN. Y acá, donde es cada caso, es caso 1, caso 2. Está el ADN de una persona, el ADN de otra persona, el ADN de otra persona, el ADN, y así 40 millones de casos, como lo dice ahí. Entonces, ¿qué hace? Acá dice, según el ADN tal, y empieza a comparar ese ADN
con el caso 1, si coincide, si coincide, entra la sentencia. Entonces ahí hay una sentencia, una instrucción que dirá, bueno, el ADN es de fulanito, da tanto, haga que todo el procedimiento que uno le va a cargar, todas las funciones que le va a cargar allí adentro de la sentencia, ¿no? Cecilia, lo que vos quieras, lo que vos quieras, todo el programa que vos quieras. ¿Eso se utiliza siempre para comparación? Sí, es una comparación. Es una comparación. Por ejemplo, vos acá ponés, en esta, donde dice expresión, ponés lo que usás de modelo para comparar. Lo que coincida con eso, se metió en el caso. Perfecto. Tenés 40 millones de ADN, vamos a suponer que en el caso 3, acá coincide, se mete, ejecuta toda la sentencia que está allí, y luego que terminó esa sentencia, rompe. ¿Qué es lo que hace? Rompe y hace esto. Sale para acá y sale por afuera, donde terminó el seguro. Vamos a suponer que estás en el caso 3 de 40 millones, en el 3 coincide, ejecuta la sentencia de lo de adentro, y cuando termina, sale por fuera del 40 millones. Perfecto. No se recorre, todo, no se pierde tiempo. Ahora, atención, ¿qué pasaría si hay otro ADN igual más abajo? Bueno, eso es otra cosa. En teoría no debe haber dos ADN, bueno, los ADN coinciden mucho, bueno. Capaz que esto no sirve para comprar ADN porque puede haber otro igual o parecido más sí, abajo. O por ejemplo edades, podríamos comparar edades. Para esos casos no sirve, sirve para un caso donde es unívoco, donde es un caso solo irrepetible, porque corres el riesgo de que haya un duplicado. Perfecto. Pero bueno, sirve, eso es muy útil. Vamos a ver algún caso práctico. A ver si tengo alguno acá. Acá tengo todo preparado, le digo a la audiencia, cómo yo escribo, bueno, el algoritmo, qué es lo que va a hacer. Acá muestro el día de la semana, descripción. Primero lo encabezo, dejando preparado para las constantes de tipo entero, decimal, carácter y cadena. Lo mismo hago para variables, y acá comienza, está el inicio del pseudocódigo. Inicialización de las variables, que lo pondría acá. Mostrar, ingrese el día de la semana en número. Cuando tipió se cargó a la variable día. Y acá empezamos a usar el según hacer. Según día, ¿cómo es? El número del día, uno, mostrar, acá está la condición, el día de la semana es lunes. O sea, si, mejor dicho, si el día es el número uno, ahí está la condición, el 1. Entonces, mostrar el día de la semana es lunes. Si el día que cargaron acá es el número 2, mostrar el día de la semana es martes. Acá se puede, porque no son irrepetibles. Bien. Entonces, así hasta el día 7, que el día de la semana es domingo. Cuando llega al final, hay un romper. Y también se le pone otra opción. Si no, acá se le puede o no, si uno quiere o no, poner una opción que no califica con ninguna de estas variables. Con ninguna. Si es ninguna de estas, se le puede poner opción incorrecta. Opción incorrecta cuando tipió el número, ¿no? Bien. Si no, directamente, si vamos a suponer que le puso un día 9, ponele, entró un 9, no es ninguna de estas, no encontró, no entró ninguna, siguió de largo y siguió. En este caso, con el si no, le dice, bueno, si no se dio ninguna de estas, opción incorrecta. ¿Viste? Usted dijo un número incorrecto, podría ser. Esa es una aplicación práctica del según. ¿Mm? Ahí lo tenés, Cecilia. Sí, sí, sí. ¿Quieres reforzar algo o seguimos? No, no, seguimos. Bien. ¿Viste cómo ahora lo estás entendiendo muchísimo más? Sí, sí, sí. No, pero es cierto. Bueno, estructuras de repetición vamos a entrar ahora. Aquí tenemos la famosa estructura de repetición FOR, muy usada y también en vectores para recorrerlos,
que en inglés es el famoso for. Mm. Bueno, ahora yo voy, por ejemplo, que acá en castellano, en pseudo código, se utiliza el para, el i, que es un contador, igual a 1, igual a 1 porque se lo está inicializando. O sea, tenemos la siguiente situación con una variable. Cuando se declara el tipo de la variable, que en este caso sería un entero, el nombre de la variable, que debe comenzar con una letra, no importa si es mayúscula o minúscula, pero debe comenzar con una letra y después sí se le pueden poner números o guión bajo. Pero siempre no, lo tenemos que inicializar, ¿no? Claro, siempre hay que inicializarlo, porque si no vos le pones para ahí, esto hay que inicializarlo, perdón, declararlo. O sea, declarar, bien. Antes de inicializar hay que declarar. Perfecto. El tipo y el nombre. Después lo inicializa con un valor. Uno en este caso lo declararía y lo dejaría en stand-by a la inicialización para que se haga cuando se hace for. Entonces al ponerle i igual a 1, estás asignando el 1 al i. Hasta 10. ¿Qué va a hacer? Va a recorrer esos lugares. ¿Y hacer qué? Hacer lo que se le carga acá adentro, que es la sentencia. El programita es. Cuando termina eso, fin para. Pero atención, arranca en 1, ejecuta la sentencia, cuando llega al final, se incrementa en 1 más. Entonces, como todavía está debajo de 10, vuelve a completar. Y en cada vuelta se incrementa 1 hasta que completa el valor y ahí rompe. Ahí sale. Porque ya no se da la condición. Tiene que salir. Vamos a un caso que yo preparé aquí. Entonces, inicialización, suma números. Para número, ¿ves? Acá yo no usé el i, sino el i. Otra variable que era número, que la declaré aquí como entero. Yo quisiera declarar la variable i, la tengo que declarar en char, ¿no? ¿Cómo? La tengo que declarar en carácter. No. Siempre en entero. Claro, ¿por qué? ¿Qué va a valer la variable i si tuviese acá? ¿Va a valer una letra o un número? No, números. Un número. Por ende, la tengo que declarar en enteros. Claro. Si fuera una letra, cosa que no se usa acá, porque no la podés implementar, bueno, vas a usar char. Y perfecto. Entonces acá yo en vez de i, usé la variable número que la declaré como entero aquí. Entonces para número, desde que acá la inicialicé en 0, es de gusto haber inicializado esto, porque la inicializo acá. Pero no importa, yo como tengo la costumbre siempre de setear todo antes de arrancar, ponerlo en 0, por las dudas si queda algo espurio. Acá no va a quedar espurio porque directamente ni bien entra, la agarra y ¡tac! Ya la inicializa con 1. Si había algo espurio, voló. Entonces de ahí hasta 200, ¿qué hace? Empieza a recorrer, dice suma, suma, toma el valor de más número, que es el valor que tiene la variable acá, que en el arranque es 1, como suma estaba... Ah, no, suma inicializa, está bien. No, número no lo había inicializado, no. Simplemente la declaré a número. Acá está. Declaraste, claro. Hice bien, inicializar es suma. Porque si viene con un resto, vamos a suponer que quedó basura ahí. La basura te va a entorpecer si no la inicializás, porque vos al poner suma, a suma, le sumás un número y lo cargas en suma, si acá hay vía basura, es la basura más el número. Perfecto. La basura no la querés, porque vos querés arrancar bien, para eso la limpias. ¿Con qué la limpias? Inicializándola en 0 en este caso. Bueno, entonces vas sumando a suma cada vuelta. ¿Qué le vas a estar sumando? Le estás sumando el número del índice acá, del contador. ¿Y acá qué hace? Bueno, muestra el número que es el del contador. Fin para, y ahora muestra, cuando completa los 200, sale y sigue con el programa.
Mostrar la suma total es suma, lo que fue sumando. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, todo eso. Bueno, este es el famoso for. Eso, viste que se usa mucho para explorar vectores y todo, para asignar y para sacar valores. Bien, bien. ¿Eso lo tenés? ¿Ya? Paso al... Perfecto, sí. Bien. A ver cuál es el que sigue. Esto es el for también. Todo para aplicado. Bueno, acá vamos a otra estructura de repetición, es el famoso... ¿Cuándo se usa mod? ¿Cuál? Mod. Es el resultado de una fórmula, ¿verdad? ¿Cuándo se usa cuál? ¿For? Mod. No. ¿Viste que lo tenés ahí más arriba? Mod. No, no. Abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. Ahí. Sí, número mod. Más arriba. Ahí. Ah, bien. Sí. Acá hay un número y se le efectúa la división por 2. Bien. Y se toma el resto. Por ejemplo, 2 dividido 2 es 1 y te queda 0 de resto. Pero 3 dividido 2 es 1 y te queda un 1 de resto. Bien. Cuando uno pone mod, lo que le interesa, bueno, toma el número, lo divide por este número que le sigue a mod, que en este caso es 2, y esto lo que evalúa es el resto, no el resultado. Perfecto. En el caso de un par, si un par lo divido por 2, ¿el resto cuál va a ser? 0. Uh-huh. Pero entonces acá lo que está haciendo es separando los pares, tomando solamente los pares. Porque le dice que el resultado de esta división de módulo, el resultado del resto 0, entonces a contar le suma 1. Debe estar contando los pares. A ver. Claro, acá lo dice, ¿ves? Mostrar la cantidad de números pares es contar. Perfecto. Si acá le hubiésemos puesto 1 en vez de 0, tomaría los impares. Bien. Bien, entonces vamos al while. El while es otra condición, que es otro bucle que se da, y se tiene que dar una condición para entrar en ese bucle. Y vamos a ir acá a este ejemplo que yo tengo. Acá, por ejemplo, dice, ingrese el valor de los números, por favor. Leer cantidad de números. Número, lo ingreso, lo de inicio en 1. Y dice, mientras el número este sea menor que n, que es el número que le cargamos antes, hacer. Mostrar el número, que en el primer caso va a tener 1 porque se lo inicializó con 1, ¿no es cierto? Y bien. No se pone, no restó nada, viene fresquito. Entonces va a mostrar 1. Y después hace esta operación, a ese número que tenía número le suma 1, que en este caso el resultado sería 2, lo asigna. Pero como 2, mientras 2 sea menor a n, el n que le puso. Vamos a suponer que la persona va a ingresar 10 números. ¿No? Tipea cuando le dicen mostrar, ingresa un valor de números, de n. Pone 10. Y a cada número se lo inicializa en 1. Se comienza desde 1, mientras 1. Mientras el número sea menor de 10, hacer que al número sumarle 1. Entonces ya estaríamos en 2. Ahora vuelve de aquí, vuelve a preguntarse acá, arriba. Mientras número sea menor que n, entonces tenemos un 2 acá en número ahora, y acá en n teníamos un 10. Por ende, la condición se da, número de 2 es menor que 10. Sigue, va hacia abajo y vuelve a cumplir todo ese bucle. Bien. Ahora acá a número que tenía 2 más 1 es 3. Llega acá con el 3, el número vuelve hacia arriba y se vuelve a preguntar, ¿3 es menor que 10? Sí. Y así cumple hasta que en un momento
ya el número es 10. Vuelve y se pregunta, ¿10 es menor que 10? No. Entonces no entra, ¿eh? No entra. Bien. Así, se hace para acá y se viene por debajo del fin de mientras. Sigue con lo que hay para abajo. Ya esto lo cumplió. Este while es, obviamente, como todo, muy importante. Y acá puede haber, en este caso, es un número que se va incrementando. Pero en el caso de una de las máquinas que yo diseñé, por ejemplo, tengo un while, mientras el sensor de la puerta tenga uno, vamos a suponer que está cerrado, mantenerse acá. Entonces, no es que se incrementa un número. Simplemente claro, una variable. Viste que hay un sensor y eso tira una variable al Arduino y el Arduino dice la puerta está en 1. Y acá compararía la puerta. Entonces, mientras la puerta sea igual a 1, suponiendo le pondría yo, seguir haciendo el while. En un momento la puerta se abre y de 1 pasa a 0. Entonces, la puerta es 1. No, es 0. Entonces directamente no lo cumple. Perfecto. Y pasa. Y acá obviamente se pueden poner. Esta es una sola condición. Pero también se podría poner, además de esta, número está el número y número es mayor de 4 y cantidad de condiciones con los i y con los o. A ver si hay otra acá. Bueno, acá dice, ¿qué vamos a hacer acá? Mostrar números impares. Solicitar al usuario que ingrese números distintos de 0 y mostrar por pantalla los que sean impares. En este caso, el centinela 0. Claro, el centinela le llaman al número cuando quieren que termine el proceso de carga. Ok. Entonces, es un gatillo. Por ejemplo, vamos a explorar este caso. Mostrar. Esto le explico al resto de la audiencia. Esto es al CTP a mostrar y sale en una pantalla. Y te dice, ingrese el número, por favor. Y entre paréntesis se le va a poner, el fin de datos es igual a 0. O sea, cualquier número. Ya se declara ahí. Claro. Ahí sí. se le avisa al usuario en una pantalla que cuando ponga un cero termina el proceso. Se van a encontrar los números impares y entonces va a ir cargando números. Cuando dice bueno, yo ya no quiero cargar más números, pone un cero. Entonces eso es lo que se le llama centinela, esa condición de disparo, de gatillo, para en este caso finalizar un proceso. En otro bien caso puede decir inicializar un proceso. Bueno, ingreso un número. Ahí, por ejemplo, perdón, si yo quisiera poner, por ejemplo, ¿no? Mostrar, ingreso un número, por favor. Y abajo pongo como una condición, si el número es igual a 0, entonces, ¿podría aplicar un sí ahí? Sí. Es que lo que tenemos que hacer después, lo que dijiste vos está correcto. Para eso se le avisa antes al usuario. Voy a usar un gatillo para finalizar. Porque si, vamos a suponer, vos le decís, ingresa un número, por favor. Y el tipo ingresa. Como esto es un bucle, sigue. Ah. Y dice, bueno, ya quiero terminar. ¿Cómo sale? Claro. Hay que avisar, claro. Bien. Entonces, muy bien. Ingresó un número. Vamos a suponer que ingresó el 10. Mientras número. Acá está el gatillo. Mientras. Entramos al while. Guarda que acá está la condición. Mientras número sea diferente de 0, hacer. O sea, ahí sí entró. Bien. Si hubiera puesto un 0, acá no pasa. Claro. Viene para acá, se pregunta la condición, no es. Hace así. No sé si ves el ratón, el cursor. No. Ah, ve que ahí está. Ahora sí, ahí está. Mientras baja, o sea, viene para acá, evalúa. Vamos a suponer que ingresó un 0. 0 es diferente de 0, no. Entonces no puede entrar. Hace así, no entra. Dale. Viene por acá, y se va por donde terminó el fin del while. Mientras sigue,
No, chao, pasó. No pierde tiempo. No. Y a su vez, ahora vas a ver, cuando entre, es un gatillo para salir. Leer número, te pega 10 el usuario. ¿Lee 10 es diferente de 0? Sí, entonces entra. Y acá hay otra pregunta. Si creo que tenemos que encontrar los pares. Pares. ¿Pares? Me parece que eran pares. Sí, algo. Bien. Sí, no, ahora ve. Si el número dividido por 2, el resultado del resto es diferente de 0, o sea, es un impar. Porque si fuese el resto, 0, si lo dividimos por 2, es divisor, o sea, de múltiplo de 2, no quedaría resto. Pero si es diferente de 0, que puede ser 1, 3, 4, lo que sea, diferente de 0, entonces impar. Acá le voy a poner, ya que estamos. Es impar. Le voy a poner este formato. Ahí le pongo 2 barritas inclinadas a la derecha, de abajo a la de arriba hacia la derecha, que son para poner comentarios. Una no sirve, no alcanza, tienen que ser 2. Si no, es una y un asterisco y se cierra con el asterisco y una. Eso es para cuando vos abarcás más líneas. Pero bueno, acá estamos solamente comentando en una línea. Esto no te serviría si vos de acá haces un salto de línea y seguís comentando. Si seguís comentando en otra línea, tenés que poner 2 barras inclinadas. Slash, que se dice. Bueno, entonces acá entra en la condición si el número es impar. Mostrar el número, está mostrando un impar. Fin, sí. Era mostrar los números impares, no imprimir. Está bien. Ah. Ahora, acá tiene la misma pregunta de acá arriba, pero porque la tiene que volver a hacer. Ingresa otro número, por favor. Fin de datos es igual a 0. ¿Y acá qué hace? El número que ingresa se carga el número. Y acá no sale, no se va afuera. ¿Por qué no se va afuera? Porque ahora tiene que volver a comparar este número. Vamos a suponer que le puso un 9. Se viene para acá arriba y dice, ¿9 es diferente que 0? Sí. Entonces vuelve a entrar. Hace todo ese procedimiento y después de varias veces, vamos a suponer que la persona dice, bueno, ya está, ya quiero salir. Le pone un 0. Acá el número es 0. Hace así, no sé si ves el cursor, sube, va mientras y pregunta, ¿0 es diferente de 0? No. No. Entonces, la condición no se cumple para que entre en el while. Y ahí sale. Hace así, por el costado, se viene por acá, viene por debajo del fin y sigue con el programa. Bueno. El gitano ladrando, el perrito. Por ahí les aviso que si por ahí llega a pasar una ambulancia o una sirena, ladran, aúllan los 4 perros de acá, los 4 del vecino, los 4 de allá, pero se pone, aúlla uno y aúllan todos. Es algo que a los chiquititos ya se han acostumbrado. No se puede ni hablar. Cuando pase eso, voy a poner el mute. Dura un poquito, pero es imposible hablar. Sí. Bueno, con el while, acá podemos ver otro while. Entonces, el while se tiene que cumplir una condición, primero, para que entre. Una vez que entró, recorre hasta abajo y puede modificarse un número o lo que está comparando arriba. Vuelve y vuelve a comparar. Si la condición se sigue dando, sigue recorrido, hace todo hasta abajo y vuelve. Vuelve a comparar. Donde no se dio, se fue. Se usa también para comparaciones. El otro era, el romper era para una comparación única y este para una comparación de varios. Y acá adentro le podés poner lo que vos quieras. Le podés poner el de la comparación única, le podés poner if. Perfecto.
todo un programa, pero inmenso, inmenso. Y al final de todo eso vas a tener la variable con la que te vas a ir para arriba, se va a ir el programa para arriba, y arriba va a comparar esa variable si la condición se cumple. Si se cumple, sigue hasta abajo. Pero le podés poner millones de líneas, millones de cosas, de todo lo otro, todo metido acá. Acordate que en los for también, adentro de un for podés meter while y el de según. O sea, en cada uno de estos, vos adentro le podés meter lo que vos quieras. Bueno, en el parcel anterior yo intenté hacer una cosa así y me hizo una mezcla que cerraba un sí y el romper lo dejaba ahí, o sea, un desastre. No, pero eso se hace con práctica. Esto no es fácil, esto se hace con práctica. Y aún así con práctica una vez se pierde. Y los diagramas de flujo uno los hace al principio cuando son programistas chiquitos. Bueno, lo que me ha pasado a mí, no quiero decir que todo sea para todos. Cuando vos tenés un programa de cantidad, como el programa ese de la máquina, creo que son 2.700 líneas de código, lo haces al principio, pero ya lo último, en un momento, te perdés con el programa de flujo. Y ya empezaste a retenerlo y no. Para mí es más fácil hacer el diagrama primero y después plantear el programa, porque si no, no me, es como que me pierdo, ¿viste? Si empiezo a armar el programa y después cuando armo el diagrama, ahí es cuando me doy cuenta que algo no está funcionando bien. Entonces lo hago al revés. Sí, es que la idea del diagrama flujo es hacerlo para que vos tengas una idea. Los programas chicos yo lo empecé a hacer, después me perdí, pero bueno, yo digo es algo personal, no quiere decir que eso sea... y acá, por ejemplo, bueno, vamos a hacer revisar este ejemplo del while. Ingresa un número positivo, por favor, ingresa el número. Número es mayor que cero, suponiendo que sea un 10, sí. Entonces, esto, al número 10 dividido 2, si queda un resto cero, entonces, ahí, o sea, ¿qué está filtrando? Ahí está filtrando los pares. Porque si un número lo dividimos por 2, queda resto cero, el número es par. Entonces, contador, toma el valor del contador anterior, que seguro tiene que estar inicializado. No, no está inicializado. Esto está mal. Esto había que haberlo inicializado, porque si el contador traía basura... ahí está. Inicio significa asignación. Cuando vos comparás si un número es igual a cero, me estoy adelantando, ¿no? Acá, se le ponen dos igual. Porque uno sería asignación. No quiero confundir. Cuando viste que, por ejemplo, si vos decís la variable tal es igual a cero, si vos le pones el cero, le estás asignando el cero a la variable. Si solamente comparar, tenés que poner dos iguales. Pero bueno, vamos al tema. Si el número, o sea, si el resto es estábamos acá. Contador, toma el valor de contador, en el arranque era cero, porque está inicializado cero, más uno es uno. El fin sí, mostrar, ingresa otro número, se carga acá, vamos a suponer que es un 9. Se vuelve para acá, el número es mayor que 9, 9 es mayor que cero, sí, entra. Lo mismo de hoy, o sea, tiene, a ver... cuando, en este caso no se le pone un gatillo, no se le explica, o sea, acá simplemente... si el número es mayor de cero, si es igual o menor que cero, directamente no entra acá, sale. Pero vamos a suponer que esté acá adentro, y una persona pone un cero, por decir, o un menos uno, acá, menos uno, ¿es mayor que cero? No, entonces directamente ahí sí sale. Lo tenés para entrar o para romper, para salir. Ese es el famoso while, que es un condicional muy utilizado. Seguimos, esto debe ser otro while. Claro. Bueno, los while ya los entendiste. Sí. Entonces, repasando, el while solo entra si se cumple la condición. Si no se cumple la condición, lo ignora todo y se va por debajo de donde termina. Pero suponiendo que entre, porque la condición se cumplió, ejecuta lo que tiene, pero ni bien la condición no se cumple, se va. Rompe.
Perfecto. Se va. Y no vuelve a entrar, salvo que esté en un bucle, de un Ford, o en otro guay, o metido dentro de otro guay. Bueno, acá venimos con lo que yo te dije recién. Acá viene el do-why. Entra una vez sí o sí, aunque la condición no se cumpla. Sí o sí entra, hace una recorrida y al final evalúa la condición. Si la condición se cumple, se vuelve a hacer otro bucle, pero si la condición no se cumple, rompe, se va. Pero atención, acá entra una sola vez al menos, aunque la condición no se cumpla. Esto es práctico a veces. Se llama do while en inglés, que es lo que se usa, y repetir mientras la condición se cumpla. Acá dice, repetir, entra una vez, cumple la sentencia al menos una vez, evalúa la condición y la vuelve a cumplir o no la cumple. Vamos a uno de estos. Acá dice, mira, inicialización de variables. Número es menor, quiero decir, toma el valor de 100. Repetir, mostrar número, repetir. Ah, claro, acá lo entiendo. Entremos en el repetir, como venimos, con la variable número cargada en 100. Hay un cartelito que le dice, bueno, mostrar el número, 100. Después acá empieza una acción. A número, menos 2. O sea, ya tenemos 98. Lo carga en el resultado número. Entonces, número es 98. Y la condición del mientras, que se evalúa al final, es número, o sea, 98, ¿es mayor o igual que 2? Sí. Entonces vuelve, y vuelve a mostrar, vuelve para arriba, y empieza a mostrar todo lo que tiene cargado. Después le descuenta 2, pasamos a 96. 96, ¿es mayor o igual que 2? Sí, entonces cumple. Pero acá, por ejemplo, en vez de ser número 100, acá la condición de romper es cuando dice con número es mayor o igual que 2, o sea, un 1 ya rompe, porque el 1 es menor que 2. Pero vamos a suponer que vos le pongas un 1 acá. Entra la primera vez, entró. Porque la condición se evalúa al final, en el piso. Cuando evalúa esa condición, que 1 es mayor o igual que 2, no. Entonces ahí rompe, rompe y se va. Bien. Pero una vez entró, aunque la condición no se cumpla. Perfecto. Vamos a ver, bueno, estos son algunos diagramas de flujo. Uh-huh. Estoy en medio, tengo que acomodar eso porque algunos no están bien. ¿Lo tenés que, en qué, cómo es, en qué lenguaje lo tenés? ¿En C? ¿Lo que está más arriba? Las explicaciones. No. Estas. Esas. Claro. Sí, esto es en C. Yo después te lo voy a pasar a esto. Bien. Esto creo que me lo pasaste, yo lo tengo impreso. Bien. En la clase anterior. Claro. Esto es lo que vamos a usar. Acá tenemos un switch case, break. Estas son las palabras. ¿Viste? Bien. En caso y no me acuerdo. Bueno, el break es romper, el primero como era, me olvido, estoy acostumbrado a estos. Break. Sí, pero el primero, ¿cómo era? Según. Ah. Según. Bueno, estas son cositas que yo tenía anotadas, ¿viste? Cuando hacíamos los ejercicios para tener el número del mes a mano. Bueno. Esto es lo que me interesa muchísimo, porque ahí ando media como chiqui, 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 chiqui. ¿En cuál? ¿En procedimientos? Procedimientos y funciones, las dos, porque parecen inofensivas. No. Son subprogramitas que llama el programa principal y. Sí, es otro programa. Y a veces puede ser más grande que un programa, porque vos programitas lo podés tener así con una llamada a un procedimiento. Y en el procedimiento, claro. Todo. Claro, un choclo. Claro, yo hago así. Por ahí tengo procedimientos larguísimos
armo un programa nuevo y digo, ¿qué voy a poner todo esto? Uso un procedimiento que ya tengo, llamo a ese procedimiento. Claro, ya está. Tony Chaupinela, te ayuda muchísimo. Y después eso se llaman, se guardan como librerías. Entonces, cuando. Ah, sí. Está buenísimo, porque no, en un programa se te achica mucho, reutilizas esas otras partes. Claro. Bueno, ¿podés utilizar el mismo programa que lo tenés en la librería? ¿Lo llamás? ¿Con qué? ¿Con el nombre de la función directamente? Correcto, de la librería. En Arduino, por ejemplo, se tienen que cargar librerías. Por ejemplo, Arduino ya viene cargado con librerías específicas, como las de matemáticas, suma, resta, multiplicación, etc. Y algunas otras cosas. Pero hay librerías, por ejemplo, te viene un sensor de gas, que detecta el gas. El fabricante ya le arma la librería para que con sus algoritmos y variables, ponerle que la curva del sensor no es lineal, tiene cierta curvatura. Entonces le acomoda un logaritmo para que la representación sea una recta. Entonces cuando vos tenés variaciones de gas, para que la representación presentada hacia el equipo sea lineal, porque si no vos la hacés. Vamos a suponer, con un voltio que varió, tenés 100 de variación y con el siguiente voltio tenés 200, ya no tenés una representación recta. Y vos podés creer que cada voltio varía en 100 y no, en el segundo voltio varió 200 y te hará un despliegue de cálculos tremendo. Entonces, los fabricantes muchas veces adecúan, cuando te venden un dispositivo, te venden también un paquete de software que lo cuelgan a la nube, vos lo bajás, es gratuito. Y lo incorporás en la librería. Cuando comenzás con el Arduino a diseñar, lo primero que se incorporan son las librerías. Incorporás la librería de ese sensor de gas, por ejemplo. Y después vos ya ahí sabés qué función tenés que llamar o procedimiento, pero ¿qué? Llama a la librería, se mete en la librería del fabricante y hace todo el programita y te devuelve las variables que vos necesitás. Entonces vos le pones, devuélveme qué valor de gas hay ahora. Te mete, está, llama, busca y te lo devolvió. Y eso se lo cargas a una variable. Una vez que se lo cargaste a una variable, vos lo representás en el display, lo podés representar en el celular, viste que yo lo represento en los valores. Con una boca o con un dispado, por ejemplo, que te mande un mail, si el valor pasó un valor crítico de una temperatura, etcétera, etcétera. Y para eso se utilizan esas subrutinas, subprogramas, funciones y procedimientos. Claro. Extremadamente importante. Bueno, vamos a repasar un poco, porque a veces uno se olvida. Bueno, había un tema de, esto es, a ver si este era el trabajo que yo había hecho al principio, o es otro, le fui cargando, no, esto no. Bueno, vamos a ir viendo esto al principio. Acá vamos a tener que recorrer bastante. Bueno, acá tenemos... vamos a leer un poco este programa, esto que pidió la profesora en su momento en clase, que dice, escribir un algoritmo que permita obtener a partir de una serie de N datos estadísticos las medidas más generalizadas de centralización y dispersión. El valor mínimo, el valor máximo, el rango, que sería del valor máximo menos el mínimo, la varianza, bueno, hay una fórmula, cociente de variación, etc. Cargar un vector de n elementos y utilizar los procedimientos o funciones necesarias para realizar los cálculos. Parece que esto estamos muy avanzado acá, como para, teníamos que ver primero lo que es una función móvil, pero lo vamos a ir viendo. Acá tenemos cargadito todo. Vectores, tenemos funciones y tenemos procedimientos. Así que nos vamos a tener que remangar y entrar en cada uno de estos. Bueno, primero declaro como de tipo decimal el vector que va a tener 100 lugares. En este caso es un vector unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que el vector va a tener reservado 100 lugares de memoria, que serían como celdas, que uno le puede cargar 100 variables. Los números comienzan en el 0 y terminan en el 99. Entonces,
son 100 espacios, del 0 al 90. Después tenemos un entero, este entero posiblemente que se llama N, va a ser el índice del vector, y acá tenemos el contador. Tenemos el X máxima, X mínima, media, rango, todo de tipo decimal. Arrancamos, vamos a ver con qué nos encontramos. Acá dice, lo que primero vamos a hacer es cargar el vector, en una dimensión. Acá le pasamos dos variables por referencias. El vector, esto se puede pasar también así. Con los corchetes. ¿Qué le estamos pasando? Bueno, acá nos metemos en un tema. Acá se le pasa por referencia el vector y el número de índices. ¿Por qué? Hago una diferencia en este n y la cantidad de índices que se le reservaron. Se reservaron 100. Pero no quiere decir que se vayan a usar 100. Se van a usar igual o menor a 100. Pero no se deben usar mayor de 100. ¿No? Muy bien, acá es lo que se le pasa, que en realidad lo que hace esto es así. No le pasa la variable, le pasa la dirección de la variable y después va a trabajar con la dirección de la variable. Pero no nos vamos a confundir. Le pasa esto por referencia. Ahora, procedimiento, cargar vector, nos vamos ahí. Hay que cargar el vector con qué. A ver, acá dice, cargar un vector de n elementos y utilizar los procedimientos o funciones necesarios para realizar los cálculos solicitados. Muy bien, entonces vamos a cargar el vector. Nos vamos a un procedimiento. Atención, una de las diferencias entre un procedimiento y una función es que la función puede devolver o no devolver. Si devuelve, se lo carga a una variable. Devuelve un solo resultado, no devuelve dos resultados. Devuelve un solo resultado y ese resultado se lo podemos asignar a una variable. En cambio, el vector lo que hace es modificar cantidad de resultados, cantidades. Y observen que no se le carga a una variable. Lo hace por fuera. O sea, es como que vos le decís, tomá la dirección del vector de la memoria tal a tal, ahí tenés todo. Y acá tenés la cantidad de índices que vas, y allá cargalo, pero acá no me traigas nada. Hacelo por fuera, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos vamos al procedimiento cargar vector. Acá estamos a que, según la profesora, en lo que es pseudocódigo, primero hay que decir qué es lo que vamos a hacer, si es función, si es procedimiento, lo que sea. Luego se le pone el mismo nombre del procedimiento que se invocó. Si allá pusimos, llamamos al procedimiento cargar vector, acá hay que ponerle exactamente el mismo nombre, con las letras de mayúscula y menor igual, todo perfecto. Bueno, y acá abrimos paréntesis. Y aquí vamos a empezar a cargar lo que recibimos. Con el tipo que recibimos. El tipo, acuérdense, que es decimal, entero, etcétera, etcétera. Y cuando se recibe por referencia, se le pone ref así en mayúscula, y después el tipo, que es decimal. Cuando se lo invoca no se le pone, vamos para acá arriba, cuando se invoca no se le pone el tipo. Y no se le pone ref. Esto ya está declarado, que el vector es un decimal. Acá está. Perfecto. ¿Por qué está declarado como decimal? ¿Se declara así? Se puede declarar del tipo que uno quiera. Si vos tenés letras, lo declarás como char. Vamos perfecto. A poner apellidos. Lo vas a declarar como caracteres. Cadena. Cadena, que se usan en los programas string, sí. Bueno, vos le pasás el vector, ya sabés. A cuando vos lo recibís, acordate que acá el vector lo declaraste como decimal. Cuando vos lo recibís, lo bautizás. Entonces, primero vos le ponés por qué lo recibiste. Lo recibiste por referencia. Muy bien.
le pones el tipo. El tipo tiene que ser el mismo. Y acá el nombre de lo que vos recibís. Vos sabés que ahí vas a recibir el vector. Guarda que acá el nombre yo le puse el mismo, pero vos le podés bautizar Pirulo. Yo Claro. podría poner Pirulo y estos corchetes. Ahí tu WhatsApp, a ver qué es. ¿Qué te iba a decir? Pirulo, estos corchetes. Entonces acá uno lo bautiza como quiere. Porque lo que le está pasando acá es una dirección por debajo, pero bueno, no importa. Y acá vamos con el segundo parámetro, que se lo pasó por referencia. Sabemos que están jugando los cachorros y se escuchan. ¿Cómo juegan? Hay uno re macaco. Chiquito, ¿escuchás? Hermosos. Chiquitos. Entonces, referencia, ¿cómo lo recibís? ¿Te lo pasaron por referencia? Ponés referencia. Si te lo pasan por valor, o sea, hay dos formas de pasar, por referencia o por valor. No ponés valor. Simplemente eso lo dejas sin escribir. Acá lo recibís por referencia, ponés ref, el tipo que tiene que coincidir con el tipo que vos mandaste. Si mandaste un entero, lo tenés que recibir como entero. Perfecto. Bueno, que juegue. Sí. Bueno, ya los tenemos recibidos, esos dos. Lo recibe y devuelve las dos variables por En referencia. el caso de que no me lo manden por referencia, que lo tomo por valor, ¿cómo lo declaro? ¿Cómo? En el caso de que no lo tenga por referencia, sino que lo tenga por valor. Claro, bien, buena pregunta. Si te lo mandan por valor, no le pones ref. Vamos a suponer que este N te lo mandaron por valor. Le sacas esta red. Esto sigue. A ver si lo. Bien. Ahí, ¿lo ves? Sí. Se están peleando. Jugando. ¿Cuánto tienen, Eduard? 2 meses. Son dos. Están re chiquititos. Sabés cómo juegan, ¿eh? Me estoy cocinando. ¿Qué te iba a decir? Bueno, fenómeno, hiciste buena pregunta. Pues si vos lo recibís por valor, no le pones red, porque es por valor. Pero sí le pones el tipo. Bien, El o sea tipo que lo pongo, procedimiento carga vector, decimal vector sería. Sí. Sin red, ok. Vector, si vos lo querés bautizar vector, si le pones Sí. Cecilia y el corchete, no me acuerdo si la profesora dijo que esto era necesario o no era necesario. Yo lo pongo porque yo me di cuenta que eso es un vector, este, los corchetes. Sí. A pese que le pongo vector. Y yo trato de, si es vector, bautizarlo con el nombre vector al arranque. Después sí le puedo poner lo que sea. Acá es un Claro. solo vector, no nos vamos a confundir. Pero cuando tenés varios, te haces un lío. Sí. Bueno, y acá, ¿en qué vamos a hacer? Acá entramos en el procedimiento, ya estamos. Y voy a necesitar una variable de tipo entero, la i. Se le pone i como contador, como índice. Eso ya es como que se estandarizó. Pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser lo que uno quiera. Pero lo pongo igual porque es lo más práctico. Hay una pregunta que dice: ingrese la cantidad de números a ingresar. Bueno, hay una redundancia, pero es así. Ingrese la cantidad de números a ingresar. Y se va a cargar en n. ¿Qué significa? Si tenemos un vector de 100 y vamos a cargar solamente 50, vamos a suponer 60, 60, nos van a quedar libres 40. ¿Pero qué? Vamos a recorrer todo ese vector hasta el 60, que sería hasta el 59, porque son 60 lugares.
Entonces, ya tenemos cargado el índice, la cantidad de lugares que vamos a usar en el vector. Bien, ahora entramos en un for. Acá dice, para i, desde cero inicializamos, esto no era necesario inicializar acá, lo voy a sacar porque ya está inicializado allá. Ahí está. Dice, para i, desde cero, o sea, lo está inicializando acá. Hasta n-1 a 0. n-1, vamos a suponer que nosotros vamos a usar 60, le pusimos el número 60, que vamos a usar 60 espacios. Sí. Y lo dejásemos solamente de 0 a n, va a tomar el 0, vamos a suponer que el 0, 2, 3, va hasta n y contaría 61 lugares. Entonces le ponemos n-1. ¿Por qué? Porque arrancamos en 0, no arrancamos en 1. Porque los vectores comienzan en cero. Una vez que entramos en el for, acordate, entramos en el for y vamos a hacer bucles hasta n-1. Dice leer el vector i. ¿Qué es lo que hace? Mostrar ingresa el número, leer el vector i. Está cargado el, ya está cargado el vector. Bueno, acá habría que ver bien. Bueno, los 60 espacios. Sí. Ingrese números decimales, bueno, por ahí capaz que habría que haber usado Dubai acá, pero bueno, no importa, es lo que tenemos acá. Leer vector i. Esto para darnos cuenta que va a ir leyendo lo del vector. Ya está cargado el vector. Está mal el procedimiento este, porque habría que cargarlo, listo. Debe ser uno de los primeros que hice que tenía algunos errores. No importa, lo vamos a seguir usando. Ahora vamos a ver esta función máxima. Dice, función máxima, decimal, bueno, acá vamos a ir al programa a ver cómo llama esta función. Hace calorcito, ¿no? Sí. Vamos al programa donde llama esa función máxima. Acá dice de que va a llamar a la función máxima y le pasa por parámetro, por valor. Los parámetros, voy a explicar, hablar bien. Los parámetros que se los pasa por valor, no por referencia. Le pasa vector y le pasa n. Las dos variables pasan por valor y va a devolver un decimal. El decimal, bien, una vez que sea devuelto, se va a cargar en esta variable que se llama x máximo. La función le puse función max, para que sea más representativo. Nos vamos a la función específicamente. Nos vamos a la función máxima. Está bien, está bien. Bueno, y acá empezamos a bautizar lo que recibimos. Nosotros recibimos, bueno, acá lo mismo, viste que cuando se le pone acá, se me va esa parte, función, hay que decir si es función, si es procedimiento, qué es. Eso. Muy bien. Después el nombre de la función tal cual se la invocó. Y ahí empieza, entre paréntesis, lo que vamos a lo que recibimos y de qué tipo lo recibimos. Y lo bautizamos. El primero que recibimos, pero esto yo no sé por qué, bueno, pero a ver si lo puedo tirar para arriba, porque me está tapando. No, es peor. No, para abajo. Sí, pero... ¿Se te junta? Se me tiene un mal acá. Me encanta, tenés todas las ¿cómo es? Las solapitas arriba. Sí, y le voy a ir agregando. Escuchame, tengo el libro. ¡Qué alumno aplicado que sos! Yo tendría que aprender un poquito de eso. Una vez que te acostumbras a usar el OneNote, no querés agarrar más. Es que a mí me costó, ¿eh? Y digo, sí. No, yo sé que es mejor. Voy a invertir y voy a perder tiempo. Primero perdía tiempo renegado con la tableta gráfica y OneNote. Hacía macanas, macanas. Una vez que le tomé la mano, listo, no uso ningún cuaderno. Tengo todas las clases de clases anteriores, de todas las Mira yo.
Soy de la vieja escuela. Una vez que te acostumbres a esto, no salís de esto. No, ni hablar. Cuesta acostumbrarse, cuesta. Pero una vez que te queda todo ordenadito. Yo, por ejemplo, tengo las hojas así y no sé cuál es la primera, la segunda, o sea, la estoy escribiendo yo, entonces sé más o menos cómo es. Pero si pasó una semana, digo, uff, y se me desordenó, pienso que está bien así, ¿viste? Acá, además, yo te voy a mostrar, acá, por ejemplo, tenés subpáginas. Vos tenés una, por ejemplo, esto, estructuras. Y yo adentro le puedo tener cantidad de subpáginas. Y a las subpáginas, si yo quiero, a su vez, acá, promocionarlas como página, le toco esto y sube. O sea, yo lo puedo poner en el nivel que quiero. Ahora le voy a mandar de vuelta a su página. Y si quiero esto, minimizarlo, lo minimizo. Pero adentro de eso tengo ejercicios y cosas. Y tengo, pero no te ocupa, ocupa mucho mega, ¿no? Pero no importa. Sí. Está buenísimo, porque donde vas... Sí, vas ahí directamente y ves lo que necesitas. Bueno, voy a checar de vuelta esto para unos sectores de ahora. Ahí está. Y tenemos. Nuevamente, el tipo, el nombre que lo bautizaste, que vos crees, conviene que sea el mismo del otro, que lo mandaste. Porque si no, te haces lío después. El tipo del siguiente que recibís. Y acá sí, atención, atención. Acá yo en los exámenes me olvidé de ponerle los dos puntos y ponerle el tipo de lo que devuelve. Al final de la función va a tener un resultado. Y devuelve eso. Cuidado, hay que poner el tipo. Acá me corrigieron, me bajó puntos la profesora por no haber puesto esos dos puntos y el tipo de lo que devuelve. Eso no tiene. Bueno, acá lo mismo, como cualquier programa, se declaran variables constantes. Acá declaré una decimal máxima. Una variable, quiero decir. Bueno, arrancamos, inicializo máxima en cero. Y el típico i, que no lo he declarado. El i este no está declarado. Este tendría, lo voy a declarar, porque está mal acá. Entero. En vez de usar un for, ¿podríamos haber utilizado un mientras? No. Ahora veo, porque ahora vemos. Buena pregunta. Eso está bueno, porque empezás a ver la ventanita de que podés usar otras cosas. Generalmente, muchas veces sí se puede usar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? El algoritmo recibe... Pará, Pelu, estoy dando clase. No, mi mamá, que viene con camisón y todo. No, gracias. Esperame un poquito. Esperá que estoy... No, porque estoy grabando. Chao. Saludos, te manda. Qué genia, igual para ella. Pasa que no hay camisón, viola, tranquila y va a pasar. Sí, sí. Uno en su casa está tranquilo, está súper cómodo. Yo me bañé para tener la clase, si no, estaría en pijama todavía. Yo también, yo estaba. Entonces, como dije, ahí me había faltado declarar el I, o sea, eso es importante. Si no, ¿sabés lo que hace el programa de... Cuando llega acá, dice error. Una variable que no está declarada. Y bueno, ahí sí vos vas y la declarás. Esto es lo que ayuda en programas, por ejemplo, la I de Arduino. Yo voy haciendo y compilando. Compilando hace el repaso todo preparado para ver si falta algo. Y saltan errores y te dice dónde. Entonces vos vas y modificás. ¿Viste? Qué bueno, bien. Programita de a poquito y compilando. Y así, sí, sí, sí. No, después, si tenés 100 errores, es un despiole corregir todos. Te perdés. Sí, sí. De poquito saltan los errores. ¿Vos qué haces? ¿Demostración de escritorio con esa aplicación? Directamente hago el programa y compilo y listo. Chau, Pinela. Ah, y te salta el error. Sí, el error. Igual después va a saltar otro error si el programa está mal hecho. El error sí, claro. Salta. El error sí. Y de falta de una variable. En este caso estaba faltando la I. Claro. Acá saltaría el error. Los programas de lectores de texto también te saltan errores de que te falta una I o escribiste mal la letra. O claro.
poco de más o de menos, etcétera, etcétera. Ayudan muchísimo, muchísimo. Bueno, arrancamos. Para i, desde 0 hasta n menos 1. Acá tenemos un for. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tendremos que declarar la i también, en 0, ¿o no? Está, está. Fíjate acá. Para bien. Ya la inicializaste. Hablando en términos, acuérdate, declarar es acá. Cuando vos la bautizás y le das el tipo. No pones el valor, Cuando le das el valor y se llama inicializar. Generalmente cuando vos, supongamos que tenés que hacer dos cosas acá. Yo en lo que es el Arduino, cuando declaro una variable, en el caso Mac, ya ahí nomás la inicializo. Por ejemplo, acá la inicialicé acá, porque dijo la profesora que había que hacerlo acá. Pero la costumbre es esto. La declaro y la inicializo. Se inicia, claro. Pero claro, porque yo vi en varios videos, los que pude encontrar, que se inicializa todo como, no se declara como inicialización de variables, sino que ya cuando declaran la variable, ya ahí se inicia en cero, ponele, o en el valor que le quieran dar. Sí, es así. Y es lo que yo hago. Pero bueno, la profesora dijo que no acá. Sí. Salvo las constantes, que dijo, sí se puede hacer aquí. Perfecto. Cambiando a medida que vayamos entrando en lo que es programación. Pero bueno, está bien. Nos va acomodando. Está muy bien el programa de la facultad. Y lo del pseudocódigo es útil. Es útil. La verdad que a mí me cuesta un montón estructuras. O sea, me cuesta interpretarlas y poder llevar adelante todo esto. Me cuesta mucho, ¿viste? Es como las otras materias son mucho más fáciles que esto. Matemáticas, sé que 1 más 1 es 2, y le meto, pero esto que lo tengo que crear yo, me cuesta, pero horrores. Pero porque tengo que crearlo siguiendo los parámetros que ya están establecidos. Entonces, ¿viste? Me cuesta bastante. Esto vos que no has programado nunca, has hecho muchísimo. Porque esto no se aprende enseguida. Y cometiendo errores y haciendo muchos ejercicios, como todo, ¿viste? Pero no es fácil el tema de meter procedimientos, vectores, tenés que hacer muchos ejercicios para llegar a eso. Pero sí, bueno, es apasionante, porque estas herramientas después las vas a querer muchísimo, pero muchísimo. Yo estoy esperando este momento, porque me lo venís diciendo todo el año y estoy esperando este momento que lo quiera muchísimo. Lo vas a querer muchísimo, ya vas a ver, ya te vas a acordar, lo vas a adorar a esto, y vas a disfrutar, como a vos te gusta hacer, esto lo vas a disfrutar, porque vas a decir, le pongo un if acá, le pongo un for allá, bueno, lo vas a hacer de goma, como haces con matemáticas, que te pones a hacer ejercicio y disfrutás. Bueno, esto lo vas a disfrutar mucho también. Pero bueno, al principio cuesta, no importa. Sí, cuesta un montón. Si no, todos sabrían esto. O sea, no es tan fácil tampoco. Bueno, entonces acá lo que teníamos, lo que vamos a hacer, entramos en el for, que dice i desde 0 hasta n menos 1, n es la cantidad de lugares que elegimos para que va a tener el vector. Habíamos dicho 60. Entonces pone, ¿qué es lo que hace acá? Acá, vector y el i, le carga el i. Cuando arrancamos con 0. Va a explorar el lugar 0, o sea, el contenido del vector en el lugar, en el índice 0. Vamos a suponer que en el índice 0 había un 5. Entonces, toma lo que tiene guardadito el vector en el índice que marca aquí entre corchetes, que en este caso es 0, el lugar, pero el contenido es 5, ese 5 se lo carga a máximo. Y ahora lo que hace es, hace una comparación, perdón. Compara antes de cargar. Si el contenido ese, que es 5, es mayor que el valor de máximo,
Acordémonos que acá se inicializó máximo con cero. Por lo tanto, 5 es mayor que 0, sí. Entonces entra en el if. Y acá lo que sí hace, ese 5 se lo carga a máximo. Acordémonos, ahora tiene máximo, vale 5. Sí, sí. Sale de esa opción. Ahora dice, tenemos que volver, porque estamos en un for, y ahora el contador vale 1. Viene para acá. 1 es menor que n, que 60 menos 1, o sea, 1 es menor que 59, sí. Entonces baja. Vuelve a comparar. Tenemos un 5 en max. Y lee el vector en el índice 1. ¿Qué tiene? Vamos a suponer que tiene un 8. 5 es menor que 8. Ah, no, pará. 5 máximo. 5 es menor que 8. Sí. Claro, claro. 5 es menor que 8. Sí, entonces entra. Y ese 8 se lo asigna al lugar máximo. ¿No es cierto? Ahora max vale 8 y va al tercer lugar, sería que sería el 2. Correcto. Vamos a suponer que en el 2 hay un 3 de guardado. ¿8 es menor que 3? No. Entonces no entra en el sí. Viene para acá abajo. Entonces seguimos teniendo 8 en máximo. Perfecto. Después, ahora es el 4. El número del contador. En el 4, vamos a suponer que hay un 9. ¿8 es menor que 9? Sí, entra. Y ese 9 se lo carga a máximo. Sale. Ahora en máximo tenemos 9. Y así, y así, y así. ¿Qué es lo que hace? Se queda en el lugar, en la variable máximo, va a almacenar el valor más alto. Perfecto. Listo, ya chapó, ya agarró, el máximo tiene el valor más alto de todo el vector, porque lo va a recorrer de punta a punta, del 0 al 59. Ya está, ya se obtuvo el máximo. Y acá dice, ¿ves? El fin del para, del for, y con la respondiendo a lo que vos me habías preguntado, si se podía poner un while. Y se puede poner un while, porque vos acá arrancás con el while, mientras. Con los mismos valores, mientras i desde 0 hasta n menos 1 sería. No, no, hay que poner una variable. Habría que iniciar un contador, sí, algo así. Habría que iniciar el contador ese i y acá en el trayecto y sumándole 1. Bien. Y ahí está lo que vos dirías, mientras i sea menor. Sí, igual a n menos 1, a 59, o sea que llega a 59, que siga dando vuelta. Y ahí va sumando 1. Cuando llegó al tope, hace un break, rompe, se va. Perfecto. Bien, o sea, está bien, muy bueno. Le podés enchufar un while. Es más fácil en este caso para el fuego porque se usa tanto. Claro, sí, tal cual. Porque ahí en el while tenés que. sí, porque entras con el i en cero, entonces la pregunta sería si mientras que el i sea menor, que aquel, está bien, mientras el i sea menor a n menos 1, que se quede dentro del while, dando vueltas. Sí, que no empiece desde cero. No, o no, sea, no, directamente. Tiene que empezar de cero, ¿sabes por qué? Ah. Porque el vector comienza en cero. Ahí tenés información guardada. Si vos arrancás de 1, no le sacás la información al 0. Claro, pero por ejemplo, en la función, ¿no? Si yo quiero poner este, mientras. Mientras. ¿Y tengo que poner? Pero podés usar un contador. Tenés que usar un contador. ¿Para qué? Para ir incrementándolo. Claro. Entonces le podría poner mientras y sea menor que n, o sería menor que n es n menos 1. Bien. Menor que se quede dando vueltas. Y perfecto. Un, al final del while, al final, le pones i es igual a i más 1 para incrementarlo. Entonces ya te vas para arriba, es lo mismo,
pero la Bien. comparación la haces allá abajo. Perfecto. No obstante, para entrar la compara arriba. Porque si vos le pones 100, lo inicializás en 100, y vos le pusiste mientras i sea menor que n, o sea, menor que 59, no se cumple la condición de entrada, rebota, no entra. Claro. En cambio, en el que sí entra, en el do while. Porque Claro. entra, sí o sí entra una, y compara abajo, aunque Bien. esté, la condición no se debe, le entra igual. Ahí tenés bien el ejemplo como para el while y el do while. El nuevo, Igual, claro. otro nombre se le dice, ¿cómo es que le dice? ¿Cómo es que le dice la musara? Ah, no sé. Sí, espera. ¿El condicional? Hacer, creo que se llama. Ah. Mientras hacer. Sí, mientras hacer, algo de eso. Que uno está acostumbrado con lo otro. Bueno, vamos a este. Ah, listo. Repasando, pará, ya tenemos el valor máximo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Es función. Devuelve. ¿Qué devuelve? ¿Dos variables? ¿Tres o una? Devuelve una. Correcto. No más de una. Más. Ah, esa es la función. Pensé que el procedimiento devolvía solo una. No, es la función. El procedimiento te agarra Perfecto. el vector y te lo recorre de punta a punta y te agarra el vector, te pasa y te le hace cantidad de cosas. O sea, si el vector tiene 100, te cambió 100 lugares, te devolvió 100, pero no te lo devuelve para arriba, lo hace por abajo. O sea, Perfecto. la dirección de la casa número 1, casa número 2, toma, llevar estos paquetes a esas casas. Y después seguir para acá. Pero el de acá no te los devuelve acá. ¿Cómo la funciona? En la función sí. Te da un paquete, toma, envolvelo. Vos lo envolvés en la función y después se lo devolvés, se lo cargás a una variable. Perfecto. Bueno, entonces una vez que ya hicimos eso, que obtuvimos el máximo, lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Se lo cargamos a la función. Perdón, se lo carga, se lo asigna a la función máxima. Y ahora este máximo que ya obtuvimos, nos vamos para arriba, nos vamos al programa principal. Y acá está. Desde acá llamamos nosotros la función. Y acá devuelve, ¡tac! Se lo pasa a esta variable. Estas son variables globales. ¿Por qué? La diferencia entre variables globales y variables locales son las siguientes. Esta es una variable de todo el programa. Y la variable que está acá en el procedimiento es una variable de acá, de la función o del procedimiento. Claro. La utilizás acá y este max que devuelve acá es un nombre que vos le diste acá, que se puede llamar, yo, Tito. Sí. Pero cuando lo devuelve, y Tito que solamente se usa acá adentro. Perfecto. Desde el programa principal, desde acá, no puede acceder a Tito. Si yo pongo Tito, mostrar Tito acá, te dice la variable no declarada. ¿Cómo que no está declarada? Si yo la estoy usando, sí, pero la estás usando en una función, en forma local. Claro. Este de acá no puede entrar a ese, no es una variable global. Claro. La diferencia que ya hay más o menos para que ir afianzando ese concepto. Bueno, y acá tenemos el llamado a otra función mínimo, que va a ser algo parecido. ¿No es cierto? Acá se sigue. Después acá tenemos un cálculo de X máximo, todo. Y acá hay otro procedimiento, media, que si a vos te parece, vamos a ver el procedimiento, ¿eh? Dale. La función, ¿la entendiste bien? Sí. Se entiende. Lo que pasa es que son tantas cosas que cuando uno Claro. empieza, uno se pierde, pero es lo más natural del mundo. Uno se pierde. Son, en realidad, esto lo que tienes que, o sea, vos aprendés con el pseudocódigo. Pero después se desprenden cosas más complejas. Entonces, ya en el desarrollo de lo más complejo, porque claro, lo que ya venimos viendo hace rato, lo entiendo. Ahora, que el programa principal llame a una función, y es un programa que es inclusive, es una solución para un programa grande, ¿entendés? Entonces, es como,
Sí, es fácil de entenderlo, pero cuando lo tenés que plasmar, Sí. eso es lo que me cuesta a mí. Las variables, esto, se me mezclan, cierro, abro, ¿viste? Mundo. Vos te confundís, me confundo yo que he usado bastante. O sea, no tengas problema. Yo no he usado muchos procedimientos, yo uso funciones, básicamente. Pero el procedimiento es muy útil cuando tenés vectores y cuando tenés todo eso. Pero es lo más natural del mundo. Pero tenemos que mentalizarnos así. Nosotros llamamos a un procedimiento o una función, lo que sea. Cuando nos vamos a armar la función o procedimiento, primero tenemos que ponerle qué, si es función o procedimiento. El nombre exacto, abrimos paréntesis, hay que, si uno la recibe, en el caso de procedimiento, por referencia, poner ref, en mayúscula, espacio. Siempre hay que ponerle el tipo. Sí. Pero lo que sea, espacio. Y ahí bautizamos con lo que nosotros querramos. Pero si nosotros queremos usar lo mismo de allá, usamos con lo mismo que lo invocamos, que le pasamos, y le Claro. pasamos vector zapatilla, ponele. Y no le vamos a poner vector medias cuando lo recibimos, porque no vamos a hacer un despiole le ponemos vector zapatilla. Claro, no, pero viste, ese. Bueno, usamos, bueno. Y después seguimos con la siguiente variable que recibimos. Si la recibimos por referencia, ponemos ref. Y si la recibimos, pues, voy a hablar con propiedad. El siguiente parámetro que recibimos, si lo recibimos por referencia, le ponemos ref, el tipo y lo bautizamos. Siempre hay que bautizar. Perfecto. Con esa palabra, bautizar uno, ¿y cómo lo voy a bautizar? Y bueno, lo bautizo igual que como lo mandé. Listo. O lo bautizo otro nombre, qué sé yo. Porque por ahí. Vos tenés una función o un procedimiento que vas a usar en diferentes programas. Pero vos, Claro. y bueno, ¿cómo lo utilizo? No, ni idea con cómo lo voy a mandar. Por ahí estoy en un programa de zapatillas y por ahí estoy en un programa de media. Entonces, como el artículo. Lo voy a bautizar artículo. ¿Y cómo lo mando? Y lo mando, si yo estoy con, necesito que me saque una estadística de las medias, le paso el vector medias. ¿Y cómo lo recibo? Y como artículo. ¿Viste? Porque lo hacés genérico. Al programito. Entonces, Perfecto. procedimiento. ¿Quién recibe? Puede recibir los parámetros por valor o por referencia. Si es por referencia, se le pone ref mayúscula, el tipo, siempre el tipo, sea por referencia o por valor. Y lo bautizamos. Coma, espacio, y ya seguimos con el siguiente parámetro. No hay que cruzarlos, ¿eh? Si vos de allá le pusiste primero vector y después n, acá lo recibí, primero vas a recibir un vector y después el otro. No poner el n cruzado porque se cruza, es un despiole. Y en el caso de las funciones, se cierra el paréntesis, se ponen dos puntos y se pone el tipo de lo que devuelve. Ah, perfecto. El tipo de lo que devuelve. Pero acordate, y imprimiste algunos programas. Los voy a mandar para que te los impriman y te los lleves mañana. Llévatelos. Yo también los voy a llevar. Porque nos olvidamos. Sí. Después, en la función al final, ¿qué hacemos con esa variable que hicimos todo el desarrollo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se la mandamos para arriba? No, y aparte lo peor es que vamos a estar con una hoja y ahí se te va a mezclar todo. No, no, escúchame, yo que tardo con esto, y eso que copio y pego, imagínate lindo. Tachando, volviendo con otra hoja, que me, no, lo mío, yo me agarré ayer otra butaca, me la puse a la par, puse el maletín, claro, me, Sí. empiezo con la regla, con el coso rojo. No, Tenías espacio ayer, pero las aulas son chiquitas y fuimos no para. sé cuándo vamos a ir mañana. No sé, pero fuimos a la de las 6, la del primer piso. Ah, ¿es más grande? Sí, grandísima. Y Ah, claro, bueno, yo conozco la 4 y es chiquita. estar grande, pero yo, encima, soy grandote, acá está dentro de una silla, y me pongo otra silla y empiezo con los papeles, se me caen las lapiceras. No, no, Claro. yo con papel y lápiz No, y estoy. aparte los banquitos son miniatura, o sea, no te entran muchas cosas. Yo soy grandote y gordo, ¿sabés lo que es para mí entrar en una silla? No, el banquito es miniatura, o sea, el pedacito es un banquito de... No te Claro. da todo. Y yo acostumbrado a la computadora, a OneNote, copio. Claro, a todo tu espacio. Diferente, ¿Pero te gustó?
Sí, me gustó, me sentí muy cómodo, me gustó la mirada, Claro. me gustó todo, muy lindo. Bueno, a mí me pasó igual cuando fui la vez pasada, dije, qué lindo, porque aparte es como el ambiente, ¿viste? Es como que te centra en eso, está buenísimo, porque vos en tu casa estás súper cómodo, pero yo tengo a mi hija que va y viene, los perros, esto, lo otro, entonces te distrae, pero estando ahí, estás ahí, plenamente ahí, está Claro. buenísimo. Sí, así que bueno, a lo que voy, vamos a imprimirnos los procedimientos, todo como lo escribimos, para después copiar el no equivocarnos, ¿viste? Claro. Me ayuda a memoria. Entonces, bueno. No sé si lo van a dejar tener. Y como, ¿viste? ¿Qué sé yo? Como fórmulas. No, pero yo me tengo que ayudar con eso, si no me puedo olvidar un paso, ¿viste? La profe de matemática nos deja tener la tabla de derivadas y de integrales. No hay problema. Yo las quería mirar por medio de internet, igual no, dije, no había internet buena, era un desastre. Y encima la internet de Movistar, por jaula de Faraday, por el enrejado de la losa, viste, poca velocidad tenía. Claro. No pude acceder a las fórmulas. Me las Oh. tuve que arreglar como pude. Por eso que No llegué. me digas, ¿no te las llevaste impresas? No, porque digo, las miro por internet. Ah. Bueno. Entonces, eso hay que llevarlo impreso para no olvidarse. Es... Porque fíjate que cuando vos vas a función, acordate de esto, no te olvides de esto. Una vez que vos hiciste el procedimiento, la variable que vas a devolver se la asignás a donde dice función, el nombre de la función. Y hay que poner el fin de función, ¿no? Bueno, Claro. acá lo que hemos visto es. Bueno, sigamos. Acá llama a otro procedimiento. Y vamos a ver un vector acá. Procedimiento media. Le está pasando tres variables. Observemos bien. ¿Ves bien ahí, Cecilia? O amplío. Sí, perfecto. Bueno, le está pasando el vector, le está pasando la cantidad de índices del vector. Y le está pasando acá. Le puse en otro color porque esto se lo está pasando por referencia. Acá puse las dos primeras variables, se las pasa por valor y la última por referencia. Acá sí le pasa la variable. Vamos a ese que es este, se llama el procedimiento medio. Procedimiento media. Procedimiento media. Muy bien. Acá voy a tratar de ampliar esto si se ve mejor. Ahí. Lo de siempre, se le pone QR, ¿qué es? Acá es cuando se arma este otro subprograma. Es un procedimiento. El nombre del procedimiento, tal cual, se abre paréntesis. Como este lo recibe por este parámetro, lo recibe por valor. No hay que poner referencia. Sí, hay que poner el tipo. Y hay que bautizarlo. Lo bauticé igual. Acá este punto y coma no va, va una coma. Coma, espacio. Y aquí, nuevamente, el tipo de lo que se el tipo de lo que se recibe y lo bautizamos a N. Podríamos, en vez de N, haberle puesto cantidad de índices. Bien. Y el tercer parámetro guarda. El tercero lo pasamos por referencia. Esto lo tenemos que poner. Referencia, el tipo y el nombre con lo que bautizamos. ¿Esto qué es lo que va a hacer? El procedimiento es sacar la media. Obtener la media. Bueno, lo clásico. El famoso I, que cada vez que hay un for lo usamos. Que acá tampoco es necesario inicializar, sí, inicializarlo, lo saco. Okay. Inicializamos media, para que no quede residuo, basura. Vamos, para i, desde 0 hasta n menos 1, hacer media más el contenido del vector en el índice i, que en el arranque es 0. Claro. Hace una suma, como media tenía 0, más lo que había en el contenido del vector, va a ser lo que el contenido del vector se lo asigna a media. Y acá
sube, incrementa el contador, ¿qué hace? A media le va sumando todos los valores que tiene en el vector, adentro, en el contenido, todo, hasta que recorre todos. Estamos hablando de un vector de 60 lugares, sería desde el 0 al 59. Cargó todo, tiene el total. Como tenemos que obtener la media, o sea, el promedio, hacemos media sobre n, sobre la cantidad, que sería 60. Bien. No 59, sino 60. Ese. Nos da la variable esta. Y esto, atención, lo asigna en esta x media. Pero no lo devuelve allá arriba como las funciones. Lo hace por abajo. Le dice, toma, acá está el resultado medio. Andá a llevárselo por abajo, llevárselo a la variable media. Listo. El programa principal no se enteró, se le cargó por abajo. Listo, ya quedó cargado. Perfecto. Y bueno, esto es vectores que hemos repasado. A ver si tenemos algo más. Hemos visto, recién vimos el vector, vectores, vimos funciones, vimos procedimientos. Vimos todo lo otro, lo que es for, if, esa estructura. Todo. Mm. Hemos visto mucho más rápido que la otra vez. Sí. Sí. Y bueno, estos son todos cálculos, ¿qué más tenemos acá? Este es un parcial de logaritmos, fue el segundo. Y bravo. Después fui corrigiendo errores que tenía. Básico, sí, los vectores, todo. Sí, todo, básicamente. ¿Y si necesito cargar en vez de uno, dos vectores? Bueno, eso de los vectores paralelos, ¿viste? Eso. Yo creo que tengo trabajos hechos con los vectores paralelos. A ver si hay vectores paralelos. Acá hay dos vectores, mirá. Esta función recibe dos vectores. Y en este caso no va a cargarlos porque no los recibe por referencia, ¿ves? Sí, sí, los recibe por claro. Valor. Claro, y es una... ¿qué devuelve? Devuelve un entero. ¿Qué es lo que va a devolver? A ver, vamos a ver. Devuelve la cantidad de encuestados no vacunados mayores de 75 años, pero va a trabajar con dos vectores en paralelo. Claro. Dos vectores unidimensionales. Porque viste que el índice acá, el vector es así en línea recta, supongamos, sí. Es cero y el índice es uno solo. Pero después sí. Vamos a ver vectores bidimensionales. Sí. Es algo así como cuando jugábamos a los barquitos, A5. Bueno, bien. Dimensiones. Entonces, ¿qué hice? Declaré enteros no vacunados mayores de 75 años. ¿Qué es lo que hay que devolver? A ver, sí. Esto es lo que hay que devolver. Esa palabra devolver, si bien es muy coloquial, pero está buena. Está bueno porque a veces te confundís. ¿Viste cuando ves el logaritmo? El logaritmo, che, y a veces te pasa el tiempo y te olvidas qué era el logaritmo. Claro. El logaritmo pones, te devuelve qué? Te devuelve el exponente. Te devuelve. Y así me queda mejor, ¿viste? Me acuerdo más. Sí. Te devuelve algo. ¿Qué devuelve? Devuelve el exponente. En este caso, claro, en este caso la función va a devolver no vacunados mayores de 75. Bien. Arrancamos con i desde 0 hasta n-1. Y acá tenemos, mira vos, vamos a usar dos vectores. Si vector edad en el índice actual, que es, en este momento es 0, que va a ir variando, si el contenido es mayor a 75 y el contenido del vector vacuna es igual a n, que era el no vacunado, creo. Si esta condición se cumple, entra en el if. No vacunado mayor de 75 le suma 1. Como arrancó en 0, va a tener 1. Y así solamente va a entrar en este sí comparando los parámetros en dos vectores. Ahí tenemos más o menos respondido lo que
Yo podría Perfecto. tener más de dos vectores, podrían ser cantidad de vectores y variables, ¿no? Y acá en la condición. Claro, y resumiste en esos dos vectores lo que te estaban preguntando, que yo cuando lo fui a hacer hice cualquier cosa, no sé, no sabía cómo sacar de este grupo un porcentaje, de este grupo otro porcentaje, y vos lo armaste ahí en dos vectores, está buenísimo. Y acá, ¿por qué? Porque estos dos vectores se cargaron, que ahora si querés vamos al procedimiento de carga de esos vectores. ¿Qué se cargó? En el primero, en este se cargó la edad de la persona. De Claro. esa persona misma, en el mismo índice, en el mismo, se le cargó en el otro vector qué tipo de vacuna. Vacuna. Claro. Si hubiese cruzado, no, si este era otro número, no podíamos comparar así, tendríamos que poner otro índice acá. Claro. Esto es útil porque vos podés usar un vector, nombre, otro apellido, Claro. otro domicilio, otro teléfono, que es así, como hasta Sí, la sí, vacuna. sí. Y después se utiliza otro, en este caso la vacuna. Por cualquier cosa, si hay que llamar a la persona, que le tire los datos. Claro. Y ahora vamos a ver el procedimiento de carga de ese vector. Acá está el carga de vector. Vamos a ver de dónde lo llamamos, obviamente, del programa principal. Procedimiento cargar vector. Le estamos pasando los tres parámetros por referencia. Vector Bien. ciudad y vector vacuna. Vamos acá, ¿qué es? Es un procedimiento, el nombre, abrimos paréntesis. Acá le vamos a tener que enchufar el ref a todos, porque lo recibimos por referencia. Obviamente le ponemos el tipo y lo bautizamos, como quieramos, pero usé lo mismo. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Declaro la variable, empezar encuesta y seguir encuestando. Acá hay una cuestión de empezar encuesta que la usé. Está buena. Las dos las inicializo en cero y arrancamos. Mostrar. Si hay al menos una persona para encuestar, ingrese uno. Si le puso uno, se carga de empezar encuesta. Y acá hay otro condicional. Si empezar encuesta es igual a uno, entonces ahí arranca con la encuesta. Porque, Bien. claro, si vos le venías, ¿cómo hacías para iniciar? Si ponele no había nadie para empezar encuesta, te iba a arrancar con la encuesta. Claro, vos le vas a poner el uno cuando hay al menos una persona para ingresar. Bien. Ahí entramos en un repetir. ¿Viste? Ahí está el repetido. Lo puse porque para no repetir una pregunta. Ahora vas a ver. Si no, la tenía que poner afuera y la tenía que poner adentro. Con repetir, ¿qué hacemos? Te pregunto, Cecilia. Es equivalente. Repetir es un bucle. Si Sí. se da la condición, es un bucle. Sí, pero atención. Ese también es el while. Ah. En el while, para entrar al while, ¿qué se tiene que dar? Se tiene, para entrar, sí o sí, se tiene que cumplir la condición Por en el eso. while. Sí. Y en este, en repetir, es muy parecido, es casi igual. Casi igual. Ingresa igual. Ingresa igual de una la hace, aunque la condición no se cumpla, Bien. una por lo menos. Okay. Y después, al final de todo, es cuando le hace la pregunta. Pero Perfecto. ya entró, ya recorrió todo. Sí. Claro. Condición se cumple, sigue. Pero si no se Bien. cumple, se va. Perfecto. Bien, repetir. Mostrar. Ingrese edad del encuestado, por favor. Leer vector, edad, N. N. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué fue? N era la cantidad de espacios dentro del vector. Sí. Ahí. A ver, pero yo como no me acuerdo cómo era que hice. Sí, pero le pasé N. Se lo pasé por referencia, o sea que va a Bien. ingresar. Si ingrese, leer vector N. O este está mal hecho. Ingrese sin afán, ver si pone. Si más de.
Pero el N se incrementa, está bien. Entonces el N lo tengo que haber inicializado en cero. No sé qué hice. Porque este N entra, después el N se incrementa, está bien. Se incrementa el N, pero entró con cero. Bien. Está bien, ingrese. Edad del encuestado, por favor, vector edad N. Esto ingresa, carga la edad del encuestado, carga el tipo de vacuna, el vector vacuna. Después se incrementa N. Mostrar. Si considera que hay una persona más para encuestar, ingrese 1. Acá, seguir encuestando, se carga con el 1, en caso que si siguiese. Claro, y acá, 1 es igual a 1, sí, entonces sube. Y acá va incrementando N, está bien. Perfecto. Claro, claro, no es un for. Es parecido a un for. Pero utiliza el N como el I. ¿Viste? Y entonces va incrementando el N. Listo, de esta forma, ¿qué hacemos? Hemos cargado todo lo que es edad y vacuna. Y ahora cuando termina el procedimiento, acordate, no devuelve nada. Terminó y se fue. ¿A dónde vuelve? Cuando termina cada fase del procedimiento, ¿a dónde va, Cecilia? ¿A dónde sigue el programa? Va arriba. Sí, correcto. Procedimiento cargar vector. Procedimiento cargar acá. Terminó de acá, sigue con el siguiente, que es una función. Perfecto. Que causa un solo vector, listo. Mirá, acá no vacunado se usa. Sí, ya este ya lo habíamos estudiado. No va, listo. No vacunado, sí, mayor. Sí. Bien. Bueno, ahí tenemos eso. Después a ver qué otra cosa podemos. Procedimiento. Bueno, ya son muchos. Esto que no sé si lo sé. Sí. Ah, eso fue del examen. Claro, lo del examen. Sí. Y esto. Bueno, esto es lo otro que ya vimos otra vez. Bueno, creo que lo tenemos. Hemos repasado todo esto, Cecilia. Y ahora yo me voy a imprimir hojas, te voy a mandar lo que yo me voy a imprimir para que vos también lo imprimas si querés. Bien. Es básicamente esas cosas, cómo arrancar un procedimiento, cómo, viste, si se recibe por referencia, tratarlo como guía, ¿no? Perfecto. La función. Sí, ni hablar, porque aparte, mañana entre los nervios y todo, como que, viste, va a estar medio heavy. No, que además esto nos lleva mucho tiempo hacer esto en computador. Sí, sí. Se va a hacer en papel. Bueno, sí, decirte a mí. Igual a mí, como yo estoy acostumbrada a hacerlo en hoja, me resultó más difícil. La vez pasada que lo presenté en Word, mucho más difícil que hacerlo en hoja. Sí, es lo clásico, es lo que pasa. Lo que uno está acostumbrado rápido, lo otro... Así, claro. Así es. Bueno. Bueno, Eduardo. Excelente, como siempre. El profe particular. Gracias, espero que esto te haya ayudado y le ayude al resto de los que vean por YouTube. Ya les comento, somos alumnos de informática de la Universidad Atlántida Argentina, sucursal Mar del Plata, de primer año. Así que estamos haciendo nuestras primeras herramientas y estamos, lo difundimos al resto de la gente. Un saludo a todos y chao, Cecilia, y éxito para mañana. Chao, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Chao, chao.